características que tenemos dentro del agua son la cohesión y la... Muy buenas tardes, estamos aquí en Conciencia. Estamos a punto de ver una entrevista con el profesor DBB. ¡Los dejo con él! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos educandos. Estamos aquí en compañía de un colega profesor de química. ¿Cuál es su nombre, profesor? Hola, mucho gusto. Soy Duilio Domínguez Aspeit. Muy bien. Él imparte clases en este instituto que se llama... Jacinto Calpul y Jacinto Canek. Muy bien. El día de hoy hemos visto un poco de conciencia. Díganos, ¿cuál fue su primera impresión al ver conciencia? Realmente impresionante. La forma en que manejan el tema... Los pequeños experimentos, los ejemplos, me pareció muy didáctico. Muy didáctico, y por primera vez vi a mis alumnos pendientes. Muy, me gustó mucho. Muy bien, muy bien. Mire, querido profesor, usted nos podría decir, nosotros queremos impactar no solo a alumnos, sino también a profesores. ¿Qué impacto causó para hacer más dinámicas sus clases dentro de la institución? Robarme varias ideas. Sobre todo la de la nube electrónica. Muchas veces uno está buscando la forma de poner diapositivas y ejemplos, pero eso me encantó. Está muy, muy interesante, muy, muy didáctico. A pesar de que nosotros como profesores siempre estamos buscando ejemplos, a veces se nos seca el cerebro y no tenemos los recursos, pero esto me dio muchas ideas. Exactamente, mi querido profesor. Mire, nosotros también, siempre al terminar conciencia, tratamos de dar un mensaje y quiero saber qué mensaje llegó a usted para también utilizar su imaginación y sobre todo para impactar a aquellos alumnos y educandos. Lo último, de que usen su imaginación, que nadie les diga que no se puede hacer y que una de las herramientas básicas es el conocimiento. Eso me hizo casi estar a un punto de llanto. Fue muy emotivo, muy, muy emotivo. Créeme que me conmoví. Perfecto, mi querido. Perdón, que con el conocimiento es... lo es todo. Exactamente, el conocimiento lo es todo. Profesor, antes que nada, ¿usted recomienda conciencia? No, desgraciadamente no la recomiendo. Sería decir... que debe ser algo obligatorio, no recomendable. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido profesor. No, Mario, un gracias. Placer tenerlo aquí de invitado en el laboratorio del profesor Dan von Datzen. Síganos viendo, muchas gracias y adiós.